bienvenidos a un nuevo video de Undertale. Y es la primera vez que comienzo un video. Yellow feet are tapping just behind the door. Hay unos pies amarillos. Tapping, ¿qué es tapping? Bueno, estaba... Es la primera vez que empiezo un video sin empezar desde el inicio, creo. O creo que ya lo hice, pero bueno. Seguimos con Undertale, nos habíamos quedado en esta parte, desapareció Alfie, donde carajo está. Y bueno, acá está todo su... Como, no sé, un lugar. Hay todo un montón de libros de ciencias. All these books are labeled human history. Sobre la historia humana. Minas dentro de un libro. Es un cómic de un gigante robot peleando. Fighting a beautiful alien princess. What? Es un robot gigante peleando con un hermoso alienígena. Un hermoso príncipe alienígena. O hermosa, no estoy seguro. Oh, Dios mío. This doesn't strike you a very. Oh, Dios mío. O sea, esa es su historia humana. Eso es. Oh, Dios. Lo que creen que es nuestra historia humana. VHS and DVDs of very cartoon. They are labeled human history. También, claro, interpretan que nuestra historia humana es la historia de ficción. que lo que es ciencia ficción para nosotros es la historia humana para ellos. You look inside the book. Mira dentro, es un... otro cómic. Scanty Clan Chef are fighting energy pancake. ¿Qué demonios? All these books are labeled human history. Read one. Yes, read one. Es otro cómic. ¿Qué? Andrew is running to school with Joe's in. Ah. Oh, Dios mío. Sí, esto es típico del anime de, por ejemplo, las protagonistas en los animes que. Es, Va a la escuela corriendo con una tostada en la boca. Seem like it's late. This doesn't strike you. Sí, oh Dios mío. Pink ground drift from the machine. Aquí hay una especie de cosa de anime en la pared. Look like Alfie's work table. Su mesa de trabajo. Tiene una. Fíjense, tiene una. Un serrucho. ¿Qué estoy diciendo? Una motosierra. Eso no tengo ni idea de qué es. Una pistola de algo. Y ahí en la parte de atrás se ve otra cosilla. Que más adelante se va a ver. The wardrobe. Sí, el armario está lleno de. De ropa de laboratorio, ¿será? Solo hay una simple. Solo hay un vestido limpio. ¡Ay, Dios mío! Casi me dio el carajo. Hay muchas cartas. From many monsters here: Froggy, Snowwind, Doggo. They are. Un EP. ¿Qué demonios? Una lámpara, which pink fish. Una lámpara de con peces rosas. Sería la. No sé cómo se dice, pero acá se dice pantalla. O sea, viste la lámpara, viste la cosa de tela que tiene. O lo que recubre el foco de luz. Se le llama pantalla, pero no sé si en otros lugares se le llama diferente. O no tiene luz. Aquí hay un cubo. Es un increíble invento. Cuando no está en uso. This bed falls into extremely easy. Ah, mira vos, se transforma. Es una cama, pero se transforma en una caja. O una cosa cuadrada. Es un póster promocional de Metatron. La premiere de TV Metatron. The Flying Say, thank you for making my dream come true. Gracias por hacer que mis sueños sean realidad. Y eso es lo que dice el cartel. Bueno, vamos a llamarla Dime porque papá y no contesta. ¿Qué? ¿Estás en su habitación? En la habitación de ella. Get out of there. O sea, como, vete de ahí. Unless you shin vete. No way, that didn't happen. Deja de hacer eso. Bueno, qué sé yo, me voy al carajo. En fin, vamos a proseguir con Hotland. Que hay un par de cositas. No complicadas, o sea. Se supone que tendría que haber muchos puzzles. Ah, sí, esto. Fum, no sé todo. Just release, I didn't watch Undyne, which fight. Ah, como que no vio la pelea que yo tuve con Undyne.
Eso es lo que está diciendo. Es como que postea cosas. Alfie's Update Status. Es como que postea cosas. Como el Twitter. Una cosa así sería lo que estamos leyendo ahora mismo. Well, I know she... si es imposible que la derroten, voy a preguntar por ella luego. Otra vez. Por ahora voy a... Otra call up the human and guild. Sí, como que me va a llamar. Pone carita, sí, feliz y toda la cosa. Como que me va a llamar para guiarme. Bueno, y empezamos con... vale, ya... Apenas llegamos ya tenemos peleado. Es verdad, o sea, en la ruta pacífica no peleamos un porongo. Peleamos re pocas veces. Bulkin, vamos a... Cristicice en cobre. Vamos a... En cobre, no sé qué. I tell Bulkin it's doing... Le estoy contando a Bulkin que está haciendo un gran trabajo. Su ataque se convierte extremo. Entonces my best. Haciendo lo mejor. Oh Dios, me está atacando con flamitas. Bueno, creo que ya... Ahí está, listo, Spare. No sé por qué tienen los ojos en forma de cruce, como si lo hubiese matado. Voy a llamarlo en un minuto. O algo así. Podemos llamar a papá y Green Andine acá. Sí. A ver. Pretty fast they make my sick. Did you hold? Yeah, like a... Night... 9000. Bueno, es obvio. It's awesome. A ver, Papyro ahora me dice algo. Deja de llamar y que diga cosas asquerosas. Claro, porque me estaba contando que ella también vino por acá, por estos cosas rápido. Y Papyro le preguntó si no le hizo vomitar esas cosas. Y dice, sí, como 9000 veces. Dios, 9000 veces. The whooshing sound of steam and co. It filled you with determination. Hacer estos videos siempre me llena de determinación, que quede claro eso. I hate using the phone, I don't want to do this LMAO. ¿Qué es LMAO? ¿Qué es esto de acá? Lo he visto un montón de veces y parece como una expresión como diciendo... A ver, por favor. Bruh, esa es la expresión, no. El que sepa que lo haga, no tengo ganas de buscar por Google. Bueno, sí dice que Alfie está diciendo que no quiere utilizar... celular. Bueno, nos encontramos con Sunderplane. Sunder, ya escucharon ese término, ¿no? Lo había comentado al principio de la serie o en el segundo video. Que las protagonistas japonesas en los anime, que se les llama Sundere, o como sea, son esas que, por ejemplo, coquetear, no, las pelotas, approach, como aproximarse. Te acercas. Si te acerca un poco, pero no tanto. Human. Hay que tocar los cositos verdes. El avión este se sonroja. La aviona esta, porque se supone que es un... femenina. Sundere plane accidentally ban you wish. No, como que. Si te tocó o algo así, bueno. Y ahí ponemos spare y ya está. Bueno, ya saben, Sundere, las chicas protagonistas que son frías, de carácter frías, pero demuestran con el tiempo que son cariñosas y agradables, o algo así. They are fry pan, lay on the ground. Sí, un sartén sería. ¡Woohoo! Al otro lado no hay nada, no. Bueno, esta es otra arma, fry pan. Yo equipo de Vulcan, bueno. Y Ballet Shows. Vamos a poner Cell. B. Y vamos a poner esto acá. No sé, no sirve de nada agarrar todas las cosas que hay porque. Por más, no vamos a pelear nada en esta ruta pacífica. Oh, por Dios. He estado que. Es como. Sí, como que ha marcado los. Último. I have my clown over the last. Por 5 minutos, madre mía. Tengo que hacerlo, debo llamarlo. Oh, Dios mío. Como que marcó mi número de teléfono y en el último dígito no lo hizo y todavía no me llamó. Dios. Ring. Click.
Quien sea que haya llamado cortó antes de que pueda contestar. Madre mía. ¡Oh, no! ¡Pará! Yo quería llamar a Coso. A papá y Hyundai. Steamben. Ezekiel, he told me about those. They are care, cool of releasing Steamben. And at the same time, it's about the Aston Ball. Pretty cool if you aren't wearing a dress. Bueno, dice que estas son como ventilaciones, ¿no? De vapor. Que mantienen al núcleo. Enfrían al núcleo, ¿no? Y que al mismo tiempo lo cumple la función de transporte. Y que dice que son muy grosos, son muy interesantes, pero no son buenos si llevas vestido. Oh, hola. So, the blue laser, así, los láser azules. I mean, Alfie here. Alfie aquí, hola. Los láseres azules no te lastimarán si no te mueves. Los naranjas, en cambio, tienes que moverte y ellos no... Muévete a través de ellos. Adiós. Oh, Dios mío. Oh, my God, I did it. Lo he hecho. Like that, and then calling me... Bueno, Cloud having to shock like that... Like that since and then calling me to ask about the weather. Ajá. A ver qué dice. What? Why I call Alfie about the weather? ¿Por qué llamé a Alfie preguntándole sobre el clima? ¿A quién le importa? ¿No es natural amar la meteorología? Science. Cambió la expresión de Papyrus. I thought... That was a shot. Eso fue una excusa para hablar con ella. I didn't know there was. No hay ni. Sí, como que no hay clima aquí abajo. Sí, there is. Eso es. And if we're going from. Shut up. Bobby, will I need them, brother? Qué demonio. Bueno, oh Dios. Wait there. Esperen, aquí no hay clima. Aquí abajo no hay clima. ¿Por qué me ha llamado? Sí. Bueno, estos láser no hay que atravesarlos. Bueno, estos son los pocos puzzles que hay, ¿no? Lamentablemente. Porque a mí me hubiese gustado que haya más puzzles. No saben cómo soy yo con los puzzles. Me encantan los puzzles. O sea, yo sí creo un videojuego que en algún futuro voy a hacerlo. Me encantaría hacerlo. Es... voy a meterle puzzle a 2 manos, a 3 manos, a 10 manos. Oh, por Dios. Me he olvidado de contarle... ¿A dónde ir? ¿Dónde debe ir? ¿Dónde tiene que ir? Cute picture of me, de mí, right now. ¿Qué demonios? Es una foto... What? Algo de basura... With several pink, glittering, printed... Oh, por Dios. Como que publicó una foto. Bueno, ahí me está llamando otra vez. Ah, bueno, está como nerviosa. Alfie here. Alfie es aquí. La puerta del norte está bloqueada hasta que resuelva los puzzles de la derecha y de la izquierda. Yo creo que deberías ir a la derecha primero. Bueno. Uy, palé. Perfecto. Acá hay unos tipos medio raros. Ajá. Bueno, mirá lo que me está diciendo. Oh no, ya cambió el diálogo. Bueno, me está diciendo lo de Metatón, que es la persona más popular en las profundidades y que tiene 3 docenas de fans o algo así. Wonder if it would be for the playing to pose. Me pregunto si necesitaría explicar el pose. Dispárale a los cositos, a las cajas y bueno, al carajo. Esto es más fácil que una patata. Bueno, acá hay una cabeza de un gato, un zorro con lente, bueno, que se muera. Me dice, ah, resuelto el puzzle, ah, eres un nerd. Se muera. En fin, sí, yo sí. Bueno, ¿qué demonios? Que quede claro eso. Yo tengo muchas ganas de crear un juego. Propio, sería genial, me encantaría. Pero no sé cuándo y cómo hacerlo y toda la cosa. Algún día lo voy a hacer.
Alfie aquí, ese láser azul se ve totalmente impasable, pero como científica real, tengo algunos trucos como bajo la manga, puede ser, o quiso haber dicho eso. Voy a hackear dentro de la la base de datos de los láser de Hotland. Ahí. Sí, tirarlo abajo. Ahí está. A ver qué dicen estos dos. Esos chicos escaparon de la escuela. Bueno, I can't blame them. La escuela pesta. We need to find some way to make it cool. Hey, what if... ¿Qué si yo visitara la escuela? Then my cool beat up all the teachers. Oh, Dios, como si golpeara a todos los profesores. Está bien. Tal vez no debería golpear a todos los profesores. Bueno, acá está el chico patineta alienígena y la chica de fuego. Bueno. Sí, como están diciendo el láser que al fin... Que al fin lo desactivaron. ¿Cómo hago esto? No, ahí está. Qué boludo. Bueno, sí, a mí me encantaría meter un montón de puzzles si creo un juego. Es más, por eso me encanta tanto el Portal. El 1 y el 2 me parecen geniales. Los juegos de puzzle me encantan. Lástima que este no tenga tantos. Hubiese sido bueno que tenga más. Pero no los tiene. Whatever, I just explained. Ah, bueno, me quería llamar... No, se preguntaba si yo necesitaba ayuda para resolver los puzzles. Y si me iba a llamar. Oh, I think. Pienso que... Hey. Sobre los puzzles de izquierda a derecha, de la izquierda a derecha, tienen algo de difícil de explicar, pero... Oh, ya lo has resuelto. Increíble. Dios, la cara que pone. He escuchado que vas a conocer a Metatron. ¿En serio? Ten cuidado, ese tipo me da como malas vibras. ¿Qué? Pero él es tan popular. No me importa si... I don't care about people shot. ¿Qué? Ah, no me importa una persona si son populares o algo así. No me importa las personas si son populares. Bueno, puedes decir eso ya que eres popular. Es como dice, ¿qué? ¿Popular yo? ¿Con quién? Tú eres popular conmigo. Oh, Papyrus, you're popular with me too, también. Oh, what we wait. Those don't mean you don't care about me. Demonio. No discutemos eso, no sigamos discutiendo eso. Bueno, nos vamos a tener que encontrar con Metatron otra vez. Varias veces nos vamos a tener que topar con él. Hey, está algo oscuro ahí. ¿No es así? No te preocupes. Voy a hackear el sistema de luz y traeré la luz otra vez. ¿O no? ¡Oh, yes! Bienvenido. Sí, cariños. ¿Cómo mierda traduzco eso? To the Underground Premier Cooking Show. Cocinando con el robot asesino. Me gusta cómo se mueve y no se mueve el sombrero. Sí, es genial. Preheat your woman because we have a very special recipe for you tonight. We are going to be making a cake. Vamos a hacer una torta. Amado asistente, mi agradable asistente nos traerá los ingredientes. Everyone give them, por favor, todos démosle un gran aplauso. Y el chaboncito está como diciendo, qué demonios. Bueno, lo que vamos a necesitar es azúcar, leche y huevos. Sweet hair, ve por ellos, cariño. Bueno, sí, como no fuera tan difícil. Bueno, lo ven. Esto no es nada. No es nada agradable, el tipo me está... Lo ve, me deja encerrado. No tengo más opción. Bueno, acá está. Los huevos, la leche. Y el azúcar. Bueno. Ahí tenés la puta mierda ahí. Ahí tenés. ¿Qué más querés? Perfecto, gran trabajo. Ahora tenemos todos los ingredientes para... To need to bake a cake. The cake.
Milk, sugar y huevos. Oh my. Wait a magnificent moment. Esperen un magnífico momento. Me estoy olvidando de algo. Nos estamos olvidando de el ingrediente más importante. A human soul. Un alma humana. Oh, Dios mío, no. Me va a matar. Hello. Estoy en algo. Estoy en medio de un asunto por aquí. Espera un segundo. Could you make a. Could you use. Could you make a substitution? Si puedes tomar un sustituto. ¿Un sustituto? Tú te refieres. ¿Te refieres a un. Usar un diferente. Un ingrediente no humano? ¿Por qué? What if someone. ¿Qué tal si alguien es. Vegan? ¿Vegetariano? Oh, Dios, no lo terminé de acabar de hablar. Oh, eso es una brillante idea, Alphys. Como que tiene un recipiente justo ahí. ¿Qué demonios? MTT brand always common human soul flavor sustituto. Bueno, ahí está el sustituto del alma humana. Bien. Bueno, ahí voy. Me agradece esta parte porque yo se supone que tengo que agarrar ese recipiente, ¿no? Y se acerca a Metaton así despacio como diciendo... By the way, por cierto. Por otro lado. Oh, sí, por cierto. Como está diciendo eso. Nuestro show... Our showroom on the strict... Sí, como sigue un strict reglamento. Si tú no puedes obtener el... Si no, sí, si no puedes obtener eso en un minuto... We have shot. Sí, tenemos que volver al plan original. Así que mejor que comience a escalar. ¿Cómo vuela, por cierto? Oh, no. No hay suficiente tiempo para escalar. Afortunadamente, tengo un plan. Cuando he mejorado tu teléfono, le he añadido algunas funciones. See that button. ¿Ves ese botón que dice jetpack? Watch this. Wow. Bueno, ahí está la famosa idea de Papyrus también. De por qué no agregarle a un celular un jetpack. There. You should have to. Sí, tiene suficiente combustible para. Oh, Dios mío. Bueno, y tenemos que llegar hasta la cima. Que no sé por qué es tan alta. O sea, mientras el tiempo. mientras el tiempo vuela. Oh, Dios mío, me está tirando con leche el forro. ¿Por qué tantos huevos? Si es una caja de media docena nada más. Me está tirando 40 mil millones de huevos. Y la harina también, loco. ¡Por Dios! Ay, Dios. La música siempre me encanta. De este juego lo que no le puedo discutir nunca es la música. Es genial. Es estupenda. ¡Wow! Perfecto. Igualmente, no pasa nada si pierden, porque... incluso, mira, llegué con 12 segundos de sobra. My. I think you... Veo que me has derrotado, o algo así. Solo porque has tenido la ayuda de la brillante doctora Alphys. ¡Qué demonios! Bueno, como dijo, no me imagino que habría pasado si no tuviera su... sobre el sustituto. ¿Nunca has visto los programas de cocina antes? Sí, ya tienen cocinado el pastel antes de tiempo. Así que olvídate. Mira, baja un poquito y ya está. Por cierto, los programas de cocina siempre son lo mismo. Ellos cocinan, explican todo. Pero antes ya tenían lo que iban a cocinar, ¿entienden? O sea, por ejemplo, van a cocinar un pastel. Hacen toda la masa, todo eso. Y cuando lo van a cocinar... Ya lo tienen preparado. No hay necesidad de mostrar el mismo. Wow. Lo hemos conseguido. Realmente lo logramos. Gran trabajo. Great job out there, team. De todas formas, keep heading forward. Bien. A ver, acá nos responden. Bien, si vamos al carajo.
Perfecto, señores. A minus structure long to the distance. You feel it with determination. Ver esa cosa a la distancia me llena de determinación. ¿Ves esa construcción a la distancia? Ese es el núcleo. Sí, como que lo que le da energía a toda la profundidad. It's covered geothermal energy into magic electricity. O sea, como que transforma la energía. Wow. Geothermal energy into magical electric. By anyway, that's where I went. Sí, ese es el lugar donde tenemos que ir. Dentro del núcleo está el elevador directo al castillo de Azor. Y desde ahí tú puedes ir a casa. Genial. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, pásenla muy bien. Y ya saben, si quieren más Undertale, comenten. Para, no puedo llamar a papá y lo va a caer. No, no responden.